Yo voy a hacer una invitación rapidito antes de seguir cantando. Es necesario, si tú traes una necesidad esta noche, es necesario que actúes. Es necesario que te levantes. ¿Te recuerdas de aquella viuda cuando dijo, si tan solo yo tocara el borde del manto de Jesús, de seguro yo quedaría sana? Pero tuvo que hacer un esfuerzo para quedarse sana. ¿Será que alguien tiene necesidad de Jesús y hacer un esfuerzo, hacer una acción? No un esfuerzo, sino que hacer una acción, dar una actitud y correr a su presencia, correr al altar y decir, Señor, yo reconozco que necesito ser lleno de tu Espíritu Santo. Yo reconozco que he estado lejos de ti. Yo reconozco que, Padre, no me han dado ganas de hablar contigo. Reconozco que mi vida, Señor, necesita más de ti. Alguien puede dejar tirado esa silla ahí y correr a su presencia. Aleluya. ¿Cuánta gente viene con hambre esta noche? Aleluya. ¿Cuánta gente viene con sed por su presencia esta noche? Vamos, salte de tu lugar. No esperes que la gloria de Dios llegue ahí en tu lugar. No esperes que la presencia de Dios llegue ahí. Haz algo por buscar su presencia. Haz algo por llegar al altar y decir, Señor, quiero más de ti, Señor. 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 Hermana Catarina, estás haciendo de bendición para muchas vidas esta noche. Shaktingan kenana, Señor, at chognak pravanima. Shakti kenano, Dios, porque corre en ril, Dios, no. Shabel Dios, chame osano, que Señor. Ay, rabaisa, arabracana, rabaisa. Yo no sé si hay algún agradecido más aquí que pueda adorar un poquito más. Adore. Tú no solo viniste a cantar esta noche, tú viniste a adorar esta noche. Algo especial sucederá en tu vida hoy. Algo poderoso sucederá hoy en tu vida. Su presencia te llena, su amor te llena. Su amor te llena, su amor te llena. Yo quiero que te prepares para el ambiente que viene esta noche, porque Dios hará caer un ambiente de libertad en este lugar, del lugar de Pachité. Escúchame, gente, gente de Nahualá de Pachité. Aunque se levanten rumores de guerras, aunque se levante un ejército contra ti, escúchame, yo acampararé alrededor de ustedes, dice Dios, porque ustedes son mis hijos. Ustedes son mis hijos y yo no voy a permitir que algo les pase a ustedes, dice Dios. Hay gente aquí que está saliendo con temor de su casa, pero en esta noche se va a ir todo temor. En esta noche se va a ir todo miedo, porque ustedes son mis hijos, dice Dios. Son mis hijos, dice papá. Son mis hijos, dice Dios. Más, más. Yo no sé si alguien levanta sus manos y recibir esa protección de Dios. Dios te quiere dar esa protección. Escúchame. Dios te quiere proteger tu casa, quiere proteger tus hijos, quiere proteger tu familia. Dios quiere proteger este lugar. Ay, choca, procómprese. Su amor.
amor. Hay algo poderoso que está en este lugar. Hay algo poderoso que está caminando bien fuerte. Súbile alto, Señor. Su amor te llena hoy. Su amor te llena hoy. Vuestro Dios, que será tú. Está cayendo su amor aquí. Su amor. Su amor, ya está cayendo. Levanta sus manos y recibe su gloria. Su gloria sobre ti. Él te va a sanar. Sanando heridas. Levantando. ¿Quién cree que su gloria está aquí? Dígalo. Está cayendo. Su gloria. Sanando heridas. Levanta su. Vamos, atrapa su gloria. Cante con fe, mi hermano. Atrape su gloria. Levanta sus manos. Está cayendo. Su gloria. Está aquí una vez más, dígalo fuerte. Y ya está. Haceme un favor, mándame a ese muchacho que está a la par tuyo. Sí, él, mándame. Ven aquí, hermano. Ven aquí. Mírame. ¿Por qué te alejaste? Dice Dios. Yo no te conozco, varón. El diablo siempre va a pagar mal. Sabes, Dios va a hacer una obra en tu vida, varón. El diablo ha querido destruir tu vida por completo.
Si alguien conoce a este hombre, sabrá lo que estoy diciendo. At cobra al hombre, Shalmal Ruth cobra Dios. Shalmal Ruth cobra Dios. Dios tuvo misericordia de ti, varón. Ay, Shahara Brakanda Rabaise. Trae sanidad para este cuerpo. Mire, este hombre, yo le miro un calor fuerte, pero viene de lo alto. Has estado rogando misericordia, varón. ¿Cuántos creen que Dios sana? Levanten sus manos ahí si alguien necesita una sanidad. Diga conmigo: sana. 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 Viene por mí. Y viene por mí. ¿Cuántos desean ser tocados por el poder de Dios? Reciba su sanidad. Ahí donde está, crea, crea. Sana. Salva. ¿Cuántos creen que Dios ha venido? Diga: y viene. Aleluya, 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 aleluya. Chitana jurate, hermanos. Mire, lo que yo estoy haciendo, no lo estoy haciendo por querer hacerlo. Hay gente que nos está viendo a través de las cámaras. Hay gente que ahí está siendo tocada. Hay gente, hermano, la familia, hermana Catarina, varón de Dios, te digo a ti que me estás viendo, acércate, dice el Señor, lo más pronto que puedas. No te fuiste así, dice Dios. Escúchame, varón, yo no sé qué tú eres, pero no te fuiste así, dice Dios. Acuérdate de dónde has salido, dice Dios, y regresa pronto. Ay de ti, varón, si no le abres tus oídos a Dios esta noche. Reacciona. Hay una esposa aquí que le está clamando por su esposo. Aquí está. Aquí hay una esposa que le está clamando por su esposo. Esposa que estás aquí, Dios te escucha, Dios te oye. A pesar de todo, yo no sé cuántos creen que Dios nos ayuda a pesar de todo. Démosle un poquito más al Espíritu Santo. Después volvemos a cantar, pero démosle un poquito más al Espíritu Santo.
Quizás sean muchos los problemas, sean muchas las dificultades, pero levanta tus manos y diga: yo sé que queda todo Dios, que Dios. Yo sé que quien a veces chupan los problemas, yo sé que quien a veces chupan los dolores, me vas a ayudar, Espíritu Santo. Eso es, alaba al Señor, díselo. Karachi, un poquito más. Karachi. Levanta tu voz un poquito más. Son muchos problemas. Han venido, dilo, a mi vida. Pero yo sé que tú me vas a ayudar, dígalo. Pero sé que tú puedes librarme del mal. Librarme del mal. No importa, no importa el sufrimiento, solo quiero alabarte, alabarte todo el día con un corazón libre, adorarte. Dale gracias a Dios por tu victoria y canta aleluya. Dígalo. Aleluya. Aleluya. Que lo oiga el diablo que estás dispuesto a seguir. Dígalo. Yo quiero alabarte. Lo más, poco más. Aleluya. Aleluya. Yo quiero alabarte. Aleluya, Señor. Aleluya Dios, aleluya Dios. Aleluya, aleluya. Te alabo, papito. Levanta tus manos y declárate victoria, dilo. Yo soy feliz. Declara tu paz en la casa, dígalo. Yo soy feliz. Por tu gracia. Eso es. Espere que esté mal, mi vida que esté mal. Yo soy feliz. Yo soy feliz. Por su gracia. Por su gracia, yo soy feliz. Aleluya, Señor. Aleluya. Aleluya.
Vamos, dígalo más fuerte, dígalo. Pásala, chaval. Kinky Cotí. Cachobo. Chitrola, chi. Kinky Cotí. Shalman la tomó, shalman la tomó. Shalman la tomó. ¡Vamos! Shalman la tomó. Levanta tus manos y diga conmigo: por su gracia, por su gracia, dígalo, por su gracia, por su gracia, yo soy. Una vez más, dígalo: por su gracia, por su gracia. Yo soy feliz. Más. Viene más de Dios, de Cristo. Reciba, mujer. Alguien se tiene que desatar. Vamos, hermana Catarina, reciba. Más. Más. Poder de Dios viene. Poder de Dios viene. Chambra, campre, sepre. Birro proconda la bacheja, bros, más, más, más de Cristo, más, que tú más de su presencia. Aleluya. Hay un mover de Dios aquí, hermano. Ya te la venga cam carabe esta noche, pero con el chujabro Dios, ural. Ya te la venga cam carabe, Dios cobral, está impartiendo fuerzas. Está impartiendo comida espiritual, papá, está aquí. Chacmuj caraberu presencia, el agua que nunca vuelves a tener sed, la comida que nunca te vuelve a dar hambre, esa comida espiritual que sacia tu vida. Irabaranda la baisegara brokonda. Eso es, un poquito más, hermanos. Todavía nos quedan unos minutos. Un poquito más, un poquito más. Otsuarabecha por chocho Dios católico, hermano. Arrika Shrevit católico con hospital Chanim. Otsrabe católico presencia de Dios. Arrika Shrevit católico chat Chanim. Arrika Shrevit católico por un dolor, por una enfermedad. Pero at chirkot kaschavecha tokchuwechro presencia de Dios. Ya tokchuro presencia, irche Señor. Colegri Señor. Levante un canto de gratitud a papá. Vamos, levántele. Levántele, 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 levántele. ¿Dónde están los agradecidos que puedan aplaudirle a Cristo? Vamos a levantar la voz. Y vamos a adorar un poquito. Gracias, Señor, gracias. Guarda su voz, Dios. Y ven.
ti un canto de gratitud. Porque Él ya me compró. Dame un poquito más. Con su sangre allá en la cruz. Vamos, grítalo, gracias. Gracias te doy. La paz que tú me has dado, y gracias te doy, Señor. Gracias, papito. Mira su presencia, hasta aquí esa es presencia de Dios. ¿Cuántos creen que tenemos una morada con Cristo? ¿Alguien va con Cristo? Dígalo. Dígalo. Mi morada no está en esta tierra. ¿Cuántos van con Cristo? Dígalo. Mi morada está con el Señor. Algún día volaremos en el cielo. A gozar de allá conmigo. Algún día volaremos para el cielo. Última vez, dígalo. Mi morada no está en esta tierra. Mi morada está con el Señor. Algún día volaremos para el cielo. Allá con mi Jesús. Gracias, papito. Amor de mi vida. Amor de mi vida. Por nada tenemos a este mundo, Señor. Mira que hay vidas que están siendo liberados, hermano. Sabe, un día, mire, escúchame bien, hermano. Yo no estoy hablando por querer hablar. Un día, cuando los demonios salieron de aquel hombre, dice la Biblia que habían unos cerdos a la par, y ahí se fueron a meter. Es decir, que cuando los demonios salen, ¿cuántos creen que la tristeza, hermano, es un espíritu malo? El fracaso no es el plan de Dios. Dice el Señor que yo deseo que tú seas prosperado. O sea que el fracaso es un mal espíritu que llega en la casa. Y si tú crees que esos malos espíritus se van, esos malos espíritus tienen que salir. Pero que allá talaja te cheque creca pabuk, hermanos.
Chachicha, Señor, chinen a cubrir lucra poder, Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Aleluya. Hermana Catarina, su hija, hermano Jacobo. Lo que cuaja el hermano es que quería libertad el Espíritu Santo. Y habló con la persona correcta. Porque a mí me encanta la unción del Espíritu Santo. Me encanta la presencia de Dios. ¿Cuántos les gusta la presencia de Dios, hermanos? Podemos pasarnos cantando 10, 15 alabanza. Pero ¿de qué nos sirve gritar un poquito? Usar las manos un poquito. Hay un tiempo en que tenemos que dejarnos ir por el Espíritu Santo para que la gloria de Dios nos llene. Para que la gloria de Dios. Si usted se aguanta quedarse un momento así, mire, nosotros pasamos de pie, hermanos, todos los días. A veces nos dan una hora, hasta hora y media de tiempo nos dan para cantar. Me toca predicar. Yo no me canso, hermano. Dice la Biblia que la carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Yo no sé si usted ya se cansó, pero todavía nos quedan unos minutos porque nos dieron el horario. ¿Qué horas termina el servicio? ¿Qué tal si le cantamos al Señor? Amamos tu presencia, Señor. Amamos tu gloria, Dios. Si los que están sentados todavía desean ponerse de pie, háganlo, porque le vamos a cantar a papá con gozo. Vamos a irnos adorando a Cristo. Vamos, usa tus manos. Encuentro sanidad, ayúdeme. Encuentro libertad en tu presencia. Vamos, Dios. Encuentro el perdón, ¿qué más? Encuentro salvación en tu presencia, Jesús. Correremos hacia ti. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos, dilo. Y correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. A ver, dígalo usted. Amamos, dígalo Diego para Cristo. Encuentro sanidad, dilo. Encuentro sanidad, dilo. Encuentro libertad, Cristo. En tu presencia. Encuentro el perdón, encuentro salvación en tu presencia. Ante su voz correremos, dígalo. Sus dos manos arriba, las manos arriba, así mire, vamos a adorar así. Es tu presencia, vamos, alaba, dilo, yeah.
amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia. Vamos a adorar con las propias palabras, dilo. Amo tu presencia, Señor. Esta noche alguien trajo sus dos manos arriba, la mano así. Respóndame, ¿quién vive? Un poquito más fuerte, ¿quién vive? Cristo, hermano. Si Cristo vive, nosotros también tenemos vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Los 5 minutos que nos quedan. Mire, yo le voy a decir algo. Adore a Dios hoy como que si hoy fuera el último día de su vida. Porque mañana no lo sabemos. Algunas personas hace poco habían hecho planes, pero el siguiente día no se imaginaron que en la casa iba a haber un moño negro. Por eso es importante que des lo mejor, para que así cuando catel vechelo cheja en paz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Damos lo mejor y si nos vamos con Cristo, nos vamos seguros.